Hasta 10 obras ha enumerado Ramón Sotos para dar muestra de las actuaciones realizadas por el anterior gobierno del que él formaba parte en materia hidráulica. 10 obras que supusieron una inversión de más de 20 millones de euros. A ellas habría que sumar otras 3 que se han finalizado en los últimos meses. Una de ellas, los depósitos del agua. Pero Sotos acusa al equipo de gobierno de Bayo de no querer aprovechar esta infraestructura. Sin coste alguno para el ayuntamiento y con un gran proyecto de futuro turístico y que tienen finalizada y que no quieren abrir para no reconocer que es una gran obra y que ellos nunca hubieran conseguido si no hubieran peleado como nosotros peleamos y que no es ningún despilfarro, es una obra de futuro para el turismo, para recrear el medio ambiente. El edil socialista se pregunta por el contrario qué actuaciones ha conseguido Bayo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ha avanzado en la depuración en la depuradora, en el proyecto, tienen ya el proyecto terminado, después de 1 año y 2 meses, ha dado tiempo para hacer el proyecto. ¿Cómo piensan financiarlo? ¿Tienen algunos otros proyectos para mejorar y garantizar con el plan hidrológico del Júcar los derechos de nuestros regantes? ¿Hay alguna actuación en ese sentido? ¿Se ha producido algún avance para la sustitución de bombeos que quedó sin realizar? Además, acusa al PP de Albacete y al de Chinchilla de no ponerse de acuerdo en el proyecto consensuado con los escaos de Castilla-La Mancha para llevarlo a cabo en la Sierra Procomunal de Chinchilla. La zona de acampada la tenemos facilísima porque el proyecto de los escaos contemplaba una zona provisional. Pues bien, en vez de eso, el Partido Popular de Albacete dice que no puede con los del Partido Popular de Chinchilla. ¿Qué culpa tenemos que en Chinchilla haya ahora un problema y una parte de los que apoyaban al alcalde lo dejen de apoyar y ahora esté en minoría? Por lo que Sotos le pide a los populares que se pongan de una vez a gobernar. Yo creo que ya les toca de una vez asumir que gobiernan, aunque sigan hablando de la herencia. A mí no me molesta que hablen de la herencia porque sabemos que hemos cometido errores y aciertos. Y yo asumo los errores y los aciertos. Hago autocrítica. Pero a los ciudadanos de Albacete lo que les importa es qué va a hacer el Partido Popular, en este caso, en políticas de agua, en relación con la Confederación o en relación con la Sierra Procomunal de Chinchilla. El PSOE pide que se convoque cuanto antes el consorcio.